te voy a hablar el tema de las lenguas americanas. Mi grupo está conformado por Sergio Díaz, Isabela Valer, Jacqueline Gutiérrez y quien les habla, Betsabe Castillo. Lenguas amerindias. El conjunto de las lenguas amerindias fue una controvertida propuesta de familia de lenguas, más exactamente una macrofamilia, propuesta por el lingüista Joseph Greenberg para la clasificación de las lenguas indígenas de América, y obtenido por medio de su método de comparación léxica y masiva. Estas tres agrupaciones representarían tres olas migratorias distintas de acuerdo con la propuesta de Greenberg. Todas las lenguas excluidas de las familias Nadené y el Esquimo Aleutiana forman parte de la macrofamilia amerindia. Las lenguas amerindias se hablaban desde lo que conocemos como Canadá hasta la zona meridional de América del Sur, hasta la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, que impusieron las lenguas indoeuropeas, dominando el inglés, el español y el portugués. Las lenguas amerindias son las lenguas de los primeros pobladores de América, de los pueblos amerindios que, provenientes de Asia, atravesaron el estrecho de Bering y ocuparon el continente americano. El término genérico que se designa a estos pueblos y a sus lenguas no es en absoluto el más apropiado, puesto que, como se sabe, el nombre de América tiene su origen en el de Américo Vespucio, y a los habitantes del continente se les llamó indios por error, debido a que Cristóbal Colón creyó haber encontrado una nueva ruta hacia la India. A pesar de su imprecisión, ese término es útil para distinguir las primeras lenguas que se hablaron en América de origen europeo y posteriormente se fueron extendiendo por el continente y en que actualidad son las lenguas oficiales en los países americanos. Es difícil precisar cuántas lenguas amerindias se hablan en la actualidad, en parte debido a la dificultad que existe para delimitar lenguas distintas. Con las precauciones que estas limitaciones imponen, se calcula que se hablan unas 700 lenguas amerindias y algunas en ellas con millones de hablantes y otras con tan solo uno. Es un hecho contrastado que a partir de la colonización, muchas lenguas amerindias fueron desapareciendo. Se cree que en los primeros años de contacto con los europeos recorrieron esa suerte más de la mitad y que siguen vivas y están en serio peligro de extinción. Afortunadamente, muchas comunidades están reaccionando y trabajan para la recuperación de sus lenguas. Gracias. Distribución geográfica. A grandes rasgos se pueden distinguir en el continente americano las siguientes zonas lingüísticas: Canadá y Estados Unidos. Estos dos países se hablan aún más de 180 lenguas amerindias, de los cuales se cree que unas 150 van a desaparecer en el primer cuarto del siglo XXI. Solo el navajo se supera los 100.000 hablantes y algunas como el apache, el cheroque, el cree, el dakota tienen entre 100.000 y 50.000 hablantes. En Canadá quedan hablantes del aleutiano, lengua que también se habla en Siberia y que es por tanto el último nexo lingüístico entre las lenguas originarias y Asia y América. México, con más de 200 lenguas amerindias habladas por el 6.5% de la población, es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo. Las lenguas amerindias de México más habladas son el náhuatl y el maya. El náhuatl, que cuenta con más de 1.5 millones de hablantes en la actualidad, era la lengua del Imperio Azteca, que fue destruido poco después de la llegada de Hernán Cortés. El maya, lo maya yucateco, tiene entre unos 800.000 hablantes en México. Las lenguas mayas se hablan también en América Central, pues la civilización maya se extendía desde México hasta los actuales territorios del Belice, Guatemala, Honduras y Salvador. En el momento de colonización, su cultura estaba enormemente desarrollada. Los mayas utilizaban una escritura jeroglífica que, a causa de su destrucción, sus textos aún no han podido ser totalmente descifrados. El Mar de las Antillas. En esta zona se produjo el primer encuentro de la población amerindia con los europeos, y muy probablemente por eso los países de las islas que rodean este mar, Bahamas, Cuba, Jamaica y República Dominicana, Puerto Rico, etc., ya no se habla ninguna lengua amerindia de las lenguas de esta zona. Solo se conservan algunas palabras que primero se incorporaron al español y después, a partir de él, a muchas otras lenguas del mundo. América Central. En Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala se hablan lenguas mayas, especialmente en estos últimos países, donde el 50% de la población es hablante de alguna de estas lenguas.
El resto del porcentaje de población que aún habla lenguas amerindias es más reducido y con la excepción de Belice, 19%, y Panamá, 7%. No supera el 4%. Además de las mayas, las lenguas amerindias más habladas en esta zona son el garífuna, con 100.000 hablantes repartidos en varios países, el quechqui, que unos 300.000, el miskito, con aproximadamente 160.000, casi todos en Nicaragua, el cuna ha hablado sobre todo Panamá con unos 50.000 y el bribri en Costa Rica con alrededor de 6.000. Sur. Los mayores índices de diversidad lingüística se encuentran en la Amazonía y los Andes, que son precisamente las zonas de más difícil acceso. El porcentaje de hablantes de lenguas amerindias va en aumento, desde la costa hacia el interior del continente. La distribución de estas lenguas en los distintos países varía desde el caso de Paraguay, donde el 95% de la población habla guaraní, hasta el de Uruguay, único país del subcontinente americano donde no se habla ninguna lengua amerindia. Colombia, con más de 50 lenguas, y Venezuela, con unos 30, una de las cuales, el guajiro, cuenta con unos 30.000 hablantes. En Guayana, Surinam y Guayana Francesa, perviven unas 15 lenguas amerindias, todas ellas con unos pocos hablantes. Brasil es un país enorme con más de 190 millones de habitantes, de los cuales unos 20.000 hablan alguna lengua de las 170 lenguas amerindias. La mayoría de las lenguas están amenazadas debido al reducido número de hablantes con las que cuenta cada una de ellas. También, las lenguas amerindias que se hablan en Chile están en peligro, tal vez con la excepción del mapuche, que cuenta con unos 2.000 hablantes. Argentina cuenta con más de 1.000.000 de hablantes de lenguas amerindias. Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador son los países del subcontinente donde mejor se han preservado las lenguas amerindias. En Perú y en Ecuador, un 20% de la población habla alguna de estas lenguas, como el quechua, la lengua del Imperio Inca, que actualmente es hablada por varios millones de personas. El quechua también está presente en Bolivia, país que cuenta además con unos 2 millones de hablantes de aymara, y donde el 60% de la población habla alguna lengua amerindia. La herencia amerindia en el español. Como muestra de las aportaciones de estos pueblos, cabe mencionar algunas de las palabras del español que provienen de lenguas amerindias. Del inuit, la lengua de los esquimales ha llegado a Norac, de las lenguas algonquinas de Canadá, mocasín y tobacán. Tipi es una palabra dakota, y tomen una palabra ojiba. Del maya procede el cigarro, del nahuatl aguacate, cacahuate y cacao, chicle, chocolate, entre otros. El taíno fue la primera lengua que oyó Colón cuando llegó a América, lengua que ya ha desaparecido, pero ha dejado algunas palabras como cacique, caoba, hamaca, entre otros. El arahuaco, una lengua muy cercana al taíno y también desaparecida, quedaron barbacoa, canoa y iguana. De otras lenguas ya extinguidas del Caribe proceden boniato, colibrí, guasa, guateque, loro y piragua, entre otras. Del cununato, una de las lenguas extinguidas de Venezuela, llegaron butaca y mico, y de las lenguas de Guayana, marabunta. El quechua, además de las ya mencionadas pampa y gaucho, ha dejado cancha, carpa, cóndor, entre otros. Y del tupi guaraní, otro gran grupo de lenguas habladas en Brasil y Paraguay han llegado caboya, jaguar, maigoca, entre muchos. Finalmente, el tehuelenche, una lengua de Argentina de la que no queda casi ningún hablante, ha llegado la palabra poncho. Lenguas amerindias y la lingüística. El estudio de las lenguas amerindias ha sido muy importante para el desarrollo de la lingüística en general, ya que los primeros trabajadores se desarrollaron nociones como el parentesco lingüístico, acuñado por primera vez por Johann Edwards, hablante nativo de Moicano, y que una de las prolenguas formaron el núcleo de los posteriormente se conocerá como lingüística histórica. Las observaciones de los parecidos entre las distintas lenguas mayas
Por ejemplo, llevó al misionero dominicano Francisco Jiménez a la conclusión de que estas lenguas han sido producidas por un fenómeno parecido al que habían experimentado las lenguas románticas a partir del latín. Aun cuando estas nociones no se incorporaron de manera definitiva a las lenguas hasta el final del siglo XVIII, se desarrollaron previamente en los estudios lingüísticos amerindios. También la clasificación genética de las lenguas, basadas en los parecidos de forma significando en el léxico, método que posteriormente se ha aplicado a casi todas las familias lingüísticas. Se inició con los intentos de clasificación de las lenguas amerindias de América del Norte. El nacimiento de la antropología lingüística como una rama autónoma de la lingüística, también su origen en el estudio de las lenguas amerindias, cuyos especialistas constataron que la antropología era tan imprescindible para el conocimiento de las lenguas como la lingüística para el conocimiento de las americanistas como John Wesley, el primero en utilizar el término antropología lingüística. Fran Boas, el auténtico impulsor de la disciplina, o Edward Speer, uno de los grandes lingüistas del siglo XX, fueron los que sentaron las bases del estudio de la relación de lengua y la cultura, que posteriormente se ha desarrollado para todas las familias lingüísticas. En cuanto a la lingüística teórica, el conocimiento de las lenguas amerindias permitió el desarrollo del concepto de lenguas incorporándote o policéntrico, que también se ha dado en otras lenguas, como las australianas. Sin duda, la mayor aportación del estudio de las lenguas amerindias a la lingüística teórica fue el desarrollo del llamado Sin duda, la mayor aportación del estudio de las lenguas amerindias a la lingüística teórica fue desarrollada por el llamado distribucionalismo, término creado por Leonard Bloomfield, con el que se conoce el estructuramiento americano y que está a la base del gran desarrollo de la lingüística en el siglo XX.